Did you tell him? Yes. So what are you gonna do? I think I'm gonna have him. Netflix arranca el año de la mejor manera con el estreno de Madre Androide, una nueva película de ciencia ficción que nos presenta a Chloe Grace Moretz como Georgia, una joven embarazada que junto a su novio deberá emprender un peligroso viaje para huir de su país, el cual se encuentra inmerso en una guerra contra la inteligencia artificial. No obstante, la llegada de su primer hijo está cada vez más cerca. ¿Podrán llegar a un lugar seguro antes del nacimiento de su bebé? Love makes us selfish. Love will kill us all. You're embarrassed? Wow. Por otro lado, la ternura y la música se unen en Amazon Prime Video con Coda, Señales del Corazón. Aplaudida película en donde Emilia Jones le da vida a Ruby, una joven que al ser la única con audición de su familia, decide probar suerte en el coro de su instituto, enamorándose por completo del arte y descubriendo su pasión por el canto. Sin embargo, entrar en la escuela de música será más complicado de lo que ella cree, pues esto la podría obligar a tomar una dura decisión: sus estudios o sus seres queridos. I learned that on YouTube. Oh. One. This is not easy, but I'm very proud of each and every one of you for trying to take this on. Because it's no future in addiction. Hi. Finalmente, la segunda temporada de Euphoria ya arrancó en HBO Max y con un episodio nuevo cada domingo, la serie se alista para seguir revelando los sucesos que quedaron en pausa tras una Navidad tranquila para Ruth. No obstante, las drogas y el narcotráfico seguirán presentes en la vida de la protagonista, así como también su búsqueda de una adolescencia idealizada y las consecuencias de una existencia llena de excesos. Where would... I'm gonna get out!